festejamos la cantidad de proyectos presentados, de borradores, de debates, los intercambios. Para nosotros, obviamente, como habituales, reconocedores de los méritos de nuestra ley de contrato de trabajo que hoy nos rige, no podemos dejar de ver que tenemos una ley que en su momento contemplaba la función social de la mujer como básicamente reproductora de la fuerza de trabajo. Y entiendo además que hay un trabajo muy importante que se viene haciendo para incorporar al sector del trabajo monotributista, autónomo, a través del establecimiento de disposiciones en materia de seguridad social. Creo que esa es una respuesta importante a esta constatación que hacemos sobre la condición actual del mundo del trabajo.